caminando por ese bosque, tu cuerpo pesa, más pesado. Eso. Y ahora quiero que sientas tu hombro izquierdo. Eso es. Siente ese fastidio. Siente eso que sientes en el hombro, que te incomoda. Eso es. Y eso que sientes en el hombro, se siente como, ¿cómo qué? ¿Qué tipo de fastidio? ¿Qué tipo de dolores? Sí. ¿O cuando? Sí. Cuando voy para atrás. ¿Cómo cuando vas para atrás? Con mi brazo para atrás. Cuando te abrazas, como que abrazas para atrás. Tratando de alcanzar mi espalda. Tratando de alcanzar tu espalda, eso es, siente eso. Siente que tratas de alcanzar la espalda. Y al tratar de alcanzar la espalda, ¿cómo se siente el hombro? ¿Es un dolor? ¿Es una presión? Hincha. Hincha, eso es. No me pincha. Te pincha, eso es. Siente eso que te pincha ahí. Voy a contar del 1 al 3 y lo vamos a hacer más intenso aún. 1, siente que te pincha ahí. 2, siente el hombro que te pincha más ahí. 3, más y más, siente eso más y más. Eso es, conéctate, pincha, pincha. Y si supieras, aunque pienses que lo estés imaginando, ¿a dónde estás mientras tu hombro está pinchado? ¿Qué está pasando? Como si supieras. Mi mano está sostenida atrás. Eso es. Mi mano está sostenida atrás. Sigue. Sí. Y eso me duele mucho, me tuerce. Eso es. Siente ese dolor. Siente cómo tuerce eso. Eso es. Y si supieras, ¿a dónde estás mientras tienes el brazo torcido? Sí. Sí. Eso es. Sí. Mar. El mar, eso es. Muy bien. Sí. ¿Qué más está sucediendo ahí? Sí. Sí. Tengo el brazo moviendo hacia sí, atrás. Eso es. Tengo el brazo moviendo hacia atrás. Eso es. ¿Y tú estás en el mar o sobre el mar? Sobre. Sobre el mar. Eso es. Y si supieras, ¿en qué lugar estás que estás sobre el mar? ¿Qué lugar es este? Una embarcación. Una embarcación. Eso es. Muy bien. Sí, ¿qué está sucediendo? Creo que estoy obligada a remar. Eso es. Muy bien. Siente eso. Eso es. Siente que estás obligada a remar. Eso es. Y en ese lugar, ¿tienes cuerpo de hombre o de mujer? Hombre. Eso es. Continúa, ¿qué más sucede? Somos muchos. Sí, somos muchos, sí. Sí. Mi brazo ya no aguanta. Sí, eso es. Sigue. Un poco más, sigue. Sí, ¿qué más sucede? Continúa. Seguimos ahí.
Siento que remo. Eso es, sí. Ese Sí. calor. Sí. Todos sudamos. Sí. ¿Y ahí dónde estás? ¿Estás dentro o afuera? Dentro. Dentro, eso es. Eso es, sí. Sí. Mucha sed. Mucha sed, sí. Y si supieras a qué se debe que tengas que remar así. Estamos yendo a algún lado. Sí. No sé, trabajo, remo, remo, es. Eso es. Eso es. Sigue remando. Sigue sintiendo ese brazo. Sigue sintiendo el hombro. Continúa. ¿Qué más sucede? Mucho calor. Sí. Vale. Eso es. Eso es. Sigue. Sigue. Adelántate un poco más. Sigue. Oh, me bajo en una isla. Sí. O en la tierra, no sé. Sí, sigue. Sí, ¿qué más sucede? Estamos entrando a como si fuera la costa. Sí. Llegamos a un sitio, no sé qué sitio. ¿De qué color es tu piel ahí? Sí. Es oscura. Eso es. Sí. Pero Continúa. como quemada, como Sigue. Un poco más, ¿qué más sucede? gente ahí como nativos. Sí, eso es. Eso es. ¿Qué está sucediendo ahí? Siento como arena en mi boca. Eso es, sientes arena en tu boca, eso es. Eso es. ¿Y a qué se debe que tengas arena en la boca? No sé. Sí, eso es. Sigue, un poco más. Sí, sigue. Creo que la gente trata de defenderse. Sí. Sí. ¿Qué más sucede? Se me pierdo, no. Sí. ¿A qué se deba que te pierdas? ¿A qué Creo se que debe? todas corremos. Sí. Eso es. Y hasta aquí, ¿cuál ha sido el momento más difícil de esta experiencia? Creo que el esfuerzo por remar. Eso es. Y mientras estás haciendo ese esfuerzo por remar, ¿cuáles son tus reacciones físicas ahí? Mucho dolor. Dolor, eso Sentía es. que el brazo se me iba a desprender. Eso es. Y cuando sientes ese dolor y que el brazo se va a desprender, ¿cuáles son tus reacciones emocionales ahí? Me siento explotada. ¿Puedes repetir?
Me siento explotada. Eso es, muy bien. Y cuando te sientes con ese dolor en el brazo que se va a desprender y te sientes explotada, ¿cuáles son tus reacciones mentales ahí? Quiero Eso es. Ahora quiero que te fijes cómo todo esto está afectando tu vida como Carla. Cuando sientes dolor en el brazo, te sientes explotada y quieres irte. Todo esto, ¿qué te hace hacer en tu vida como Carla? Eso es. Huyo. Y cuando huyes, ¿eso qué te impide hacer? Eso es, siempre sí. tengo que cambiar. ¿Puedes repetir? Siempre tengo que buscar algo más. Eso es. Y cuando tienes que buscar algo más, ¿eso qué te impide hacer? Sí. Estar tranquila. Eso es, muy bien, eso es. Ahora quiero que veas cómo comienza esta experiencia. Contaré del 3 al 1. Cuando llegue a 1, irás al comienzo de esa experiencia. A ver cómo comienza todo esto. 3, 2, 1. Si supieras, ¿cómo comienza todo esto? Yo vengo muy. En un muelle, eso es, sí. Creo que busco una oportunidad. Sí. Sigue. Traigo equipaje. Sí. Eso es, sigue. Ir a algún sitio. Espero Sí. alguna embarcación. Quiero irme. Sí. ¿Y a qué se deba que te quieras ir? No tengo nada. Sí, continúa. Yo no tengo nada, me voy porque quiero. Busco algo diferente. Eso es, sí. Y acabo en ese barco. Sí. Eso es. Y de nuevo siento dolor en mi hombro. Eso es. ¿Y en ese lugar te dan algo a cambio de remar? No. Fíjate qué sucede. ¿Cómo es que vas en busca de una oportunidad y te obligan a remar? Sí. No sé qué pasó. Sí. Averigua, contaré del 3 al 1 y vas a ir a ese momento. 3. 2, 1. Ya estás ahí. Creo que acaban agarrándonos a alguien más y eso te acabó remando. Eso es, muy bien. Ahora quiero que mires a los ojos a esos que te agarran y dime si has visto esos ojos anteriormente. Si los has visto en algún otro lugar. Sí, eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Ahora contaré del 3 al 1. Quiero que vayas al momento en que esa vida acaba. A ver cómo acaba esa vida. 3, 2, 1, ya estás ahí. Sí. Tengo una lanza Eso. en la garganta. Eso es.
Eso, voy a contar del 3 al 1. Cuando llegue a 1, quiero que sientas esa lanza más intensamente. 3, 2, 1. Siente esa lanza en la garganta. Eso es. Eso es. ¿Qué siente en la garganta cuando tienes esa lanza? Eso es. Eso es. ¿Qué sienten los pulmones cuando no puedes respirar? Eso es. ¿Qué siente el corazón cuando no puedes respirar? Sí, eso es. ¿Qué siente el cerebro cuando no le llega sangre para seguir? Sí. Eso es. ¿Cuál es el último pensamiento que logras pensar en ese cerebro? Soy libre. Soy libre. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ahora sales del cuerpo. Y contaré del 3 al 1. Quiero que regreses a averiguar cómo esa lanza acaba en tu garganta. ¿Qué es lo que sucede? 3, 2, 1. Ya estás ahí. Nos siguen. Ellos siguen, sí. Siguen y ellos tienen lanzas. ¿Quiénes son ellos? La gente del lugar. Eso es, muy bien, sigue. Sí. Yo corro. Sí. Corro. Sí. Es como una selva. Sí, sigue. Eso es. Se acercan. Sí, sigue. Sigue. Me lastimo los pies. Eso es. Y si supiera, ¿con qué te lastimas los pies? Troncos, vegetación, espinas. Eso es. Sigue. Ya no tengo dónde correr. Eso es. Sí. Un poco más, sigue. ¿Puede repetir? Estoy agotada. Estoy agotado, sí, sigue. Sí. Y hasta este momento, hasta aquí, ¿cuál ha sido el momento más difícil de esta experiencia? El miedo. Eso es. Cuando sientes ese miedo, ¿cuáles son tus reacciones físicas ahí? Corro. Y cuando corres, ¿cuáles son tus reacciones emocionales? Protegerme. Cuando corres para protegerte, ¿cuáles son tus reacciones mentales? Sí. Eso. Ahora fíjate cómo todo esto está afectando tu vida como Carla. Cuando corres para protegerte y no quieres que te atrapen, ¿qué te hace hacer? Eso es. Cuando siempre huyes, ¿eso qué te impide hacer? Sí. Eso es, muy bien. Adelántate el momento nuevamente en que te cae esa lanza. 3, 2, 1. Eso es.
Sientes el ansia en la garganta, sientes la falta del aire, sientes el corazón, sientes el cerebro. Eso es. Eso es. Y cuando estés lista, deja que ese cuerpo muera. Cuando estés listo, ese cuerpo muere y sales. Y flotas. Ahora mire ese cuerpo muerto ahí abajo, entendiendo y tomando conciencia de que con la muerte de ese cuerpo esa experiencia ha acabado para siempre y ya que nada de eso te pertenece ya. Ahora les puedes hablar a esos que te tiraron la lanza. ¿Qué les quieres decir? Eso es, dile lo que tú quieras. Acabaron conmigo, pero ya estoy fuera. Sí, muy bien. Dile, pídeles que te devuelvan la energía que te robaron cuando te mataron. La quiero ahora y es mía y la quiero ahora. Devuélveme la hora, es mía. Eso es. Y cuando estés lista para recibir esa energía, extiende las manos. Quiero que recibas esa energía que te pertenece. Eso es. Incorpora nuevamente en tu cuerpo. También quiero que mires en ese cuerpo y recojas tu energía que está en ese cuerpo. Que la integres en tu alma. Eso es. Ahora quiero que te fijes en esto. Cuando dices, soy libre, ¿eso qué te hace hacer en tu vida como Carla? Seguir mi camino. Eso es. Muy bien. ¿Qué piensas que tenías que aprender en esa vida? Busqué una oportunidad. Buscar una oportunidad. ¿Aprendiste tu lección? Eso es. Muy bien. Y basado en esa experiencia de esa vida, ¿qué consejo le quieres dar a Carla? Quedarse tranquila, que se quede tranquila y que no busque tanto. Acabé así, por andar buscando cosas, oportunidades. Que ya no tiene que huir. Eso es. Eso es. Explícale, ya nadie te persigue. No tienes que huir. Eso es, muy bien. Y ahora quiero que lleves tu alma a la luz y me avisas cuando esté ahí. Eso es, muy bien. Y ahora contaré del 3 al 1. Permite que tu espíritu vaya al comienzo de todo esto, a donde tenga que ir. 3. 2. 1. Ya estás ahí. Si supieras, ¿a dónde estás ahora? Una cueva. Eso es, muy bien. Muy bien. ¿Y ahí tienes cuerpo de hombre o de mujer? Mujer. Eso es, sigue, continúa.
Sí. Sí. Creo que vivo ahí. Eso es, sí. Eso es. ¿Y a qué se debe que estés escondida? Sí. Soy No. loca o enferma. Sí. Sucede. Sí, un poco más. Soy sola, sola, sola. Ya que se debe que esté sola. Entre huyo y estoy enferma, es algo las dos cosas. Eso es. ¿Y qué enfermedad tienes ahí? ¿Qué siente tu cuerpo? Algo en mi piel. Sí. Sí, ¿cómo que es eso? Sí, llagas, no sé. Sí. Continúa. Son como llagas. Eso es, sí. Hasta fiebre tengo. Sí. ¿Eres joven o mayor? Joven. Sí. ¿De qué se debe que te aísles? Sí. Creo que es por el resto de la gente. Eso es. Eso es. Muy bien. Contaré del 3 al 1. Irás al siguiente evento importante en la vida de esa mujer con esas llagas. 3, 2, 1. Ya estás ahí. Paso el tiempo y estoy mayor y sigo teniendo llagas. Sí. Continúa. ¿Qué más sucede? Pero ya estoy más enferma. Casi no me muevo. Sí. Descríbeme qué le está pasando a tu cuerpo, cómo se ve, cómo huele. Estoy semisentada. Como ropas largas cubriéndome, pero Sí. Sigue. yo siento mis llagas. Pero ya está muy enferma. ¿Qué siente tu cuerpo cuando estás enferma? Siento, me veo las llagas, pero no siento casi. Me siento enferma, pero no. Siento frío en mi cuerpo. Eso es. Ya está aquí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de esa experiencia? Estar sola. Estar sola. Y cuando estás sola ahí, ¿cuáles son tus reacciones físicas? Solo me siento a contemplar. Y cuando te sientas a contemplar, ¿cuáles son tus reacciones emocionales ahí? Cuando contemplas y estás tranquila, ¿cuáles son tus reacciones mentales? Estoy ahí por alguna razón.
Creo que proteger a los demás. Eso es. Ahora fíjate cómo todo esto está afectando tu vida como Carla, cuando te sientas a contemplar y te quedas tranquila y estás ahí por alguna razón para proteger a los demás. Todo esto, ¿qué te hace hacer en tu vida como Carla? Sí. Tengo que dejar al resto hacer lo suyo y hacerme Eso es. Y cuando tienes que dejar el resto para hacer lo suyo y te haces a un lado, ¿eso qué te impide hacer? ser feliz. Eso es, ser feliz. Eso es. Ahora quiero que te adelantes un poco más y veas cómo muere ese cuerpo. Contaré del 3 al 1. 3, 2, 1. Ya estás ahí. Si supieras qué está sucediendo, cómo comienza a morir ese cuerpo. Posición fetal. Sí. Sí. Estoy muy deshidratada. Tengo mucho dolor en el cuello. ¿De qué se debe ese dolor en el cuello si supieras? Creo que mi cuerpo empieza a colapsar. Eso es. Contaré del 3 al 1 y vas a sentir ese cuerpo colapsar más intensamente. 3, 2, 1. Ese es. Eso es. ¿Qué siente el cuello cuando el cuerpo comienza a colapsar? Se empieza a torcer. Eso es. Sí, ¿eh? Eso es, que siente la garganta cuando el cuello se tuerce. Eso es, que sienten los pulmones mientras comienzas a encogerte. Muy poco aire, que siente el corazón cuando le falta el aire. Sí. Apagando. Se va apagando. ¿Qué siente el cerebro mientras todo se va apagando? Sí. Se apaga. ¿Cuál es el último pensamiento que llegas a pensar en ese cerebro? Eso es. Adelante hasta el momento en que ese cuerpo muere y sales del cuerpo, tomando conciencia de que con la muerte de ese cuerpo, esa experiencia ha acabado para siempre y ya no te va a afectar. Nada de eso te pertenece ya. Ahora quiero que pienses en esto. Cuando dices, tengo frío, ¿eso qué te hace hacer en tu vida como Carla? Buscar aceptación. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ahora recoge la energía. Tu energía de ese cuerpo. Y mientras haces eso y mientras comienzas a llevar tu alma a la luz, pregunto, ¿qué tenías que aprender en la vida, en esa vida?
Eso es. ¿Pasaste selección? Y basada en la experiencia de esa vida, ¿qué consejo le podrías dar a Carla? Eso es, muy bien. Muy bien. Entonces ahora lleva tu cuerpo a la luz, perdón, tu alma a la luz. Y me avisas cuando estés ahí. Eso es, muy bien. Una vez más, contaré del 1 al 3. Y deja que tu alma vaya donde tenga que ir, donde haya algo en lo que tenga que trabajar. 3. 2. 1. Y estás ahí. Si supieras, ¿a dónde estás ahora? Eso es, muy bien, sí. ¿Y ahí tienes cuerpo de hombre o de mujer? Niño. Niño, sí. ¿Qué sucede? Continúa. Sí. Juego con un balón. Eso es muy bien, sigue. Sí. Pero estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Sí, muy bien. Continúa un poco más. Sí. Sí. Tengo padre. Eso es. Sigue. Sí. Vivimos bien acomodados. Eso es. Continúa. Sí. Veo más gente. ¿Veo más gente? No, no veo. Eso es. ¿Y si supieras a qué se debe que no veas más gente Porque solo somos él y yo. ahí? Muy bien. Sí, continúa. ¿Qué más sucede? Sí. Siento presión en mi pecho, pero no sé por qué. Eso es. ¿Y esa presión en el pecho es en el pecho del niño? Sí. Sí. ¿Y si supieras a qué se debe esa presión en el pecho? Sí. Adelántate un poco más. Sí. Sí. Sí, ¿qué más sucede? Sí. Subo las gradas. Sí. Sí.
¿Y si supieras qué buscas ahí? Miro como unos espejuelos antiguos, como unos lentes, esos antiguos. Creo que eso busco. Eso es, sí. ¿Y la presión en el pecho continúa? Sí. Sí, adelántate un poco más entonces. Sigue. Sí. ¿Y de quién son esos lentes? Espejuelos. Que son de papá. Sí. Eso es. Continúa. Adelántate un poco más. Mi cuerpo desfallece en el camino, que no sé qué me pasa. Eso es. Muy bien. Continúa, ¿qué más sucede? No llego ni a alcanzar. Eso es, sí. 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 Cuerpo cayó. Sí. Un poco más, ¿qué más sucede ahí? Así la presión en mi pecho. Eso es. Siente esa presión en el pecho. ¿Qué más sucede ahí? No puedo mover las piernas. Sí. Siento que se me va el cuerpo. Sí, eso es. Sigue. Creo que ya Eso es. Muy bien. Eso es. Y hasta aquí. Ha sido el momento más difícil de esta experiencia. Eso es. Y mientras tratas de llegar a donde vas, ¿cuáles son tus reacciones físicas ahí? mi cuerpo ya no va conmigo. Eso es. Cuando tu cuerpo no va contigo, ¿cuáles son tus reacciones emocionales ahí? Eso es. Y cuando te quedas en el camino, ¿cuáles son tus reacciones mentales? Creo que siempre lo voy a seguir intentando. Eso es, muy bien. Ahora quiero que te fijes cómo todo esto está afectando a tu vida como Carla. Cuando tu cuerpo no va contigo, cuando te quedas en el camino, cuando crees que siempre lo vas a seguir intentando. Todo esto, ¿qué te hace hacer en tu vida como Carla? Una luchadora constante. Eso es. Y ser una luchadora constante, ¿eso qué te impide hacer? Eso es. Muy bien. Ahora quiero que te adelantes al momento en que sientes esa presión en el pecho. Permite que tu cuerpo sienta y haga todo lo que tenga que hacer para acabar con esa experiencia para siempre. 3, 2, 1, ya estás ahí. Sientes esa presión en el pecho más intensamente. ¿Qué estás sintiendo el pecho ahí? Eso es. Y mientras sientes que ese pecho va a explotar, ¿qué sienten los pulmones? Presión. Presión y que siente el corazón.
Sí. Eso es. ¿Qué sientes en la garganta mientras sientes esa agitación? Eso es. ¿Y qué le pasa al cerebro mientras tratas de respirar? Se confunde, eso es. ¿Cuál es el último pensamiento que llegas a pensar en ese cerebro? Esa confusión. Muy bien. Cuando estés listo, sal del cuerpo. Quiero que mires ese cuerpo ahí abajo, tomando conciencia de que con la muerte de ese cuerpo su experiencia ha acabado para siempre y que nada de eso te pertenece ya. Quiero que tomes tu energía que quedó en ese cuerpo, que la traigas a ti. Y ahora háblale a tu papá. Háblale al espíritu de tu papá. Explícale qué ha pasado. ¿Qué le quieres decir? Me quedé en el camino, que lo dejé. Eso es, muy bien. Explícale que te vas, explícale que después te van a encontrar. Dile lo que tú quieras decirle. Eso es, muy bien. Muy bien. Ahora quiero que te fijes en esto, esa confusión que tenía tu cerebro al morir. ¿Cómo está afectando tu vida como Carla? Sí. ¿Qué te hace hacer? Priorizarme. Eso es. Muy bien. Y ahora tomas energía, tu energía que quedó en ese cuerpo, y lleva tu alma a la luz. Y mientras la vas llevando a la luz, te pregunto, ¿qué tenías que aprender en esa vida? Solo se puede hacer aquello que uno puede. Eso es. Muy bien. Lleva tu alma a la luz. Eso es. Y ahora quiero que elijas un color. Una frecuencia. ¿Qué color quieres usar el día de hoy? Azul, muy bien. Y mientras eliges el color y la frecuencia azul, le pregunto a tu alma si está completa por hoy o hay algo más que quiera visitar hoy. Eso es, muy bien. Y entonces quiero que tomes el color azul, la frecuencia azul. Y comiences a poner esa frecuencia azul en todo tu cuerpo, comenzando desde la cabeza, el cerebro, eliminando esa confusión, continuando por la garganta, sacando esa lanza que tenía atravesada ese hombre, cerrando esa herida, puedes ponerle una sutura, unos puntos. Permitiendo que la frecuencia azul siga bajando por los hombros, sanando el hombro de ese hombre que remaba, permitiendo que la frecuencia azul siga bajando por el pecho, cubriendo cada parte de la piel de esa mujer que tenía las llagas, sanándola, dejando esa piel limpia, sana. Permitiendo que la frecuencia azul continúe por el pecho, el abdomen,
eliminando esa presión que tenía ese niño en el pecho. Continuando por las caderas, mientras todos tus chakras se van armonizando. La frecuencia azul continúa por las caderas, las piernas, las rodillas, los pies, permitiendo que la frecuencia azul cubra todo tu cuerpo, armonizando tus chakras, sanando los cuerpos físicos, tu campo vibratorio, sanando tu alma. Eso es. En un momento contaré del 1 al 5. Mientras voy contando, vas a ir subiendo esa escalera y regresarás aquí, al lugar donde estás hoy, noviembre 23 del 2020. 1. Vamos subiendo. Te pones muy ligera. 2. Sigue subiendo, desconecta sentimientos, emociones que ya no correspondan. 3, sigue subiendo muy ligera. 4, cada vez que pongas la cabeza en la almohada vas a dormir profundamente hasta el día siguiente y cuando te despiertes estarás muy contenta, motivada, alegre, lista para continuar con tu vida. Lista para regresar, muy feliz, muy contenta. Y 5. Eso es. Tomando tu tiempo, abriendo los ojos lentamente. Eso es, muy bien. Bienvenida de vuelta, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estaba muy triste, pero ya al final como que Sí. sentí que solté. Es que fíjate que te han enseñado, esta vez no quiero hacer el análisis por ti, pero te han enseñado unas vidas un poco complicadas. Vidas Sí. complicadas donde, pues, el estar solo, el sola, el buscar algo, el dejar cosas atrás. Fíjate cómo todo eso se relaciona con lo que estás experimentando ahora, ¿no? Creo que sí. Y lo del hombro, ¿no? Muy interesante lo del hombro. Ah, sí. Porque ¿Cuándo? siento, Sí. es como si cuando lo llevo hacia atrás el dolor se intensifica. ¿Cuándo apareció ese dolor de hombro? Ya tengo tiempo. Primero empecé con uno, luego el otro, pero este de acá se me ha puesto muy complicado. ¿Más o menos cuánto tiempo? Oh, no, yo lo tengo años. Años. ¿Y cuando recién comenzó ese dolor de hombro, qué estaba pasando en tu vida? Ya estaba acá hace como 4 o 5 años. ¿Sí? Acuérdate cómo te sentías en el barco. Dijiste explotado porque eres Sí, hombre. ajá, No. porque como que me había atrapado en una situación que no entendía, que supuestamente yo estaba con una maleta en un muelle, dispuesta a iniciar un cambio, y acabé ahí. Atrapado y explotado. Ajá. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando comenzó el dolor de hombro? Me pregunto si te sentías atrapada y explotada. Yo creo que hice un cambio en el trabajo en ese momento. Me acuerdo. O sea, es como 5 años cambié de trabajo. Salí de donde estaba y cambié porque ya no, el trabajo físico era muy pesado ya. Ahí está. El trabajo físico. Ajá, sí. ¿Y cómo te sentías en cuanto a ese trabajo físico? ¿Te sentías explotada? Sí.
Ahí Sí. está. Eso es lo que disparó, eso es lo que disparó el dolor, porque el espíritu, el alma recuerda. Tuve que Entonces, hacer un como cambio, sí. eso fue, porque parte de ti estaba atrapada en esa experiencia del hombre que estaba remando y que murió con. ¿Tú tenías problemas? ¿Dijiste problemas para hablar en públicos también? Sí. Entonces, cosas así, tú a la hora que veas tu video, tú te vas a dar cuenta qué cosas aplican ahora. Sobre todo cuando te pregunto, ¿y eso qué te hace hacer y qué te impide hacer? Ahí está la Ajá. respuesta a todo. Okay, Yo creo que sí. todo, como está entrelazado, todas esas cosas que has tenido. Sí, yo creo. Nos llevan a, como que empujan a un cambio de. Sí. Fíjate, pues, que esas vidas no son tan complicadas. O sea, la actual no es tan complicada como esas, ¿no? No, definitivamente. Nada, ok. Bueno, voy a parar la grabación. Yo te pregunto, ¿te interesaría compartirla o la quieres dejar en privado? No, no hay problema. ¿Tú No la tengo problema. compartes? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, No tengo problema. voy a parar la grabación.